Un gran saludo a todos y bienvenidos sean. En este día nos toca disfrutar del partidazo de la jornada. En la compañía del legendario Mario Alberto Kempes, les habla Fernando Palomo. Ya se siente la emoción previa a la disputa de este partido entre dos grandes equipos. Argentina contra el Borussia Dortmund. Si nosotros estamos contentos otra vez estar juntos, me imagino el público que nos acompaña. Es un partido para no perdérselo. Esta puede ser buena. Argentina tira un tiro libre. Ginola. Pira la tiene. Osimen. Intercepta y corta el ataque. Marcus Rashford. El árbitro que dice que hay un tiro libre para el Borussia Dortmund. Bruno Guimaraes. Este Rashford. Y míralo como se ve el muchacho atacando. Pero la defensa reacciona muy bien. Osimen. una ahora en el control. Julián Álvarez. Zico. Sven Steiger. Holland. Mira eso. Philip Lam. Rubén Díaz recibe. Ha recibido Birch. Rashford. Zico. Holland. Corta bien y recupera. Bruno Guimarães. La mueve Julián Álvarez. Ahí tiene con quien apoyarse. ¡Atentos que continúa en juego la pelota! Ocimen, gran acción para que su equipo se quede con la pelota. ¡Atentos que se viene! Tapa el arquero y sigue. Como este de dos partes, llegamos a la mitad. Ya están preparados ustedes, nosotros acá también, la cabina lista, el Borussia Dortmund preparado, nos ponemos las pilas, comienza el segundo tiempo. Berardi, sico David Ginola, Gianluca Zambrotta, Marco Llorente, Osimen, ¡ahí se viene mano a mano con el arquero, ojo! Qué manera de definirle. Quedó fácil una masita. Buena chance esta para pasar a ganar. Siko, Lam. De aquí en más 30 minutos le quedan el partido. Florian Wirtz. Marcus Rashford. Atención esta que está creando el Borussia Dortmund. Pero excelente la defensa para desarmar este peligro. Adiós, le dijo el defensor. Se impone por arriba y se queda con ella. Zico. Ocimen. a ver qué destino tiene este ataque. Falta y tiro libre para Argentina. schwitz pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño a alguno. Bruno Gembraes Díaz va para Militao. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo sico, Florian Wirtz, Julián Álvarez. Se ha puesto caliente la cosa, no falta nada en este partido. Habrá gloria en el último minuto. Habrá dos minutos de tiempo adicional. Suena el silbato, se termina la historia y esto finaliza con una igualdad sin goles. La verdad, que no vi un plan de juego definido por ninguno de los dos lados. La clave del partido tampoco te la puedo decir porque estuvo muy parejo, ambos intentaron.